Vacaciones de invierno, lo decíamos en el inicio, me encontré un montón de chicos en la calle y también, bueno, una posibilidad que se abre, ¿no?, en las vacaciones, que es de dejar de correr a la mañana, ¿sí? Más tiempo, por ejemplo, para desayunar, desayunar bien, ¿sí? Porque de eso se trata. En este primer semestre, bueno, de a poquito se va dejando de lado el refuerzo de lo que es la primer comida del día y que es muy importante que retomemos ahora y planifiquemos para lo que resta del año. Por eso vamos a hablar con una nutricionista, con Julieta Volpe, que como les decía es licenciada en nutrición y es analista del Departamento de Información Nutricional de Mastelón Hermanos. ¿Cómo te va, Julieta? Muchas gracias por recibirnos. Adriana Balaguer. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu contacto. No, por favor. Bueno, ¿por qué arranquemos por el principio? Porque de eso se trata, la primera ingesta de la mañana. ¿Por qué es tan importante el hábito del desayuno? Genial. Bueno, vamos, si te parece, Adriana, repasamos un poco por qué se hace tanto hincapié y hablamos de la importancia de esta primer comida del día. Tiene muchísimos beneficios desde lo nutricional, así que si te parece repasamos alguno de ellos. Dale. Como por ejemplo podemos comentar de que la misma mejora el rendimiento físico al ser la primer comida que hacemos en el día, pone en marcha todo nuestro metabolismo y nuestro cuerpo para tener la energía suficiente para poder hacer frente y encarar las distintas actividades que se nos proponen a lo largo del día. Y a su vez, un punto que es muy importante siempre recordar y tener en cuenta, de que el hecho de realizar un desayuno completo y nutritivo, después esto nos brinda mucha más saciedad y nos permite seleccionar alimentos de mejor calidad nutricional y evitar quizás el picoteo, que el hecho de hacer un desayuno quizás no tan completo se puede ir presentando a lo largo de la mañana. Por eso, a ver, ayúdanos a pensar un desayuno fuerte, bien polenta, como decían las abuelas, para arrancar la mañana, aprovechando que están los chicos, ¿cómo los tentamos? Para que después durante el resto del año nos digan, dale, mami, haceme, el huevo revuelto, quiero sí o sí mi vaso de leche. Genial. Sí, bueno, de hecho, es más, tenemos que aprovechar este receso invernal que hoy por hoy tenemos, el cual obviamente estamos un poco más relajados, tenemos mucho más tiempo. Entonces, en ese más tiempo también nos volvemos, tenemos un poco más de inspiración para hacer alternativas distintas a las habituales y también es una oportunidad para empezar a implementar pautas alimentarias saludables. Si te parece, Adri, pensamos en conjunto cómo tendría que ser ese desayuno, como Dale, decían las encanta. Abuelas, como recién mencionabas. Dale, mira, siempre hay grupos de alimentos que sí o sí tienen que estar presentes, ¿sí? Uno de ellos, hablamos de los lácteos, o sea, leche, yogur y queso, especialmente la leche, como bien mencionaste antes, con todos los beneficios nutricionales, ese aporte de calcio, de fósforo, de vitamina D, vitamina A, ¿sí?, que nos brinda, y este alimento tan esencial, que a su vez es importante, no solo en la infancia, sino en todas las etapas de la vida. A ese grupo le sumamos, pueden ser cereales, siempre tratamos de buscar opciones más bien integrales, ya sea pan integral o alguna opción como granola, uh-huh. O también podemos aprovechar este momento que también tenemos un poco más de tiempo, como te mencionaba previamente, para animarnos a hacer preparaciones distintas en la cocina. Entonces quizás podríamos ir por alguna opción de algún budín elaborado con harina integral o muffins, y siempre está bueno acompañarlo con una fruta. Mira, a mí se me ocurría, por ejemplo, recién el arroz con leche, que lo tenemos muy de postre, pero es una forma, obviamente, de integrar, ¿no? Alimentos de estas incorporar características, leche, incorporando leche, y con dulce, con canela, qué rico que es. Sí, bueno, es una preparación bien invernal, y también ahí te demuestra esta versatilidad de la leche, de que, o sea, puede ser un postre, pero también puede ser parte de un desayuno, y consumirlo calentito, acompañarlo, es una excelente alternativa. Quizás ahora que tenemos más tiempo, porque es una preparación que lo requiere, podemos empezar a implementarlo. Bueno, bien, me gusta esto. ¿Y qué más podemos incorporar, además de fibras, proteínas? ¿Está bueno que haya proteínas o vos crees que mejor el espacio de la proteína dejarlo para el almuerzo o la cena? No, las proteínas siempre está buenísimo que estén presentes, principalmente asociada a esa energía y esa fuerza muscular en la cual las proteínas tienen un rol clave. Y otro punto que te mencionaba antes a la hora de pensar en este desayuno completo y nutritivo, también está bueno las frutas.
sobre todo aprovechar las frutas de estación, que ahí tenemos en esta época mucho cítrico, mucho, con un aporte súper interesante de vitamina C, que es un gran aliado para reforzar nuestro sistema inmunológico y hacer frente a estos fríos, y nada, y estar bien, bien sanos, fuertes y con mucha energía para poder disfrutar también de este receso. Y después un buen submarino, ¿no? Con una rica leche, tanto para el desayuno como para la merienda, aprovechar y convertir en esos momentos realmente en un lugar que genere expectativa para los chicos, un momento que genere expectativa para los chicos y se pueda compartir en familia. Me encantó, Julieta, este ratito con vos, te agradecemos muchísimo por los consejos, vamos a implementarlos y a planificar entonces hacia adelante el resto del año nuestros desayunos para que sean muy nutritivos. Un placer, Adri, gracias a vos por el espacio y aprovecho para compartirles, si me permitís. Dale. Si quieren entrar a nuestro sitio web, que es lecheynutricion.com.ar, tenemos numerosos recursos y materiales que se pueden descargar con ideas para preparar los desayunos, distintas opciones de recetarios. Así que bueno, todo ese contenido disponible para inspirarnos y generar todas estas preparaciones bien ricas y nutritivas como mencionás. Bueno, y desde ya agradecerle a Mastelón Hermanos que desde hace 3 años sí está llevando adelante esta campaña El Desayuno No Se Toma Vacaciones, me encanta, con el propósito justamente de motivar a que podamos tener hábitos de consumo durante las vacaciones de invierno que se queden el resto del año y donde el desayuno sea su principal aliado. Un beso enorme y hasta la próxima, Julieta. Igualmente, Adri, otro para ustedes. Muchas gracias.